Hola, hola, hola. Vale, en este vídeo vamos a seguir haciendo las partes de la oveja. Y vamos a hacer en esta ocasión los brazos. Vale, estaba preparando el color clarito, pero no. Vamos a empezar el brazo por lo que es la pezuña. Entonces, yo la pezuña de las piernas, patas. La hice oscurita, entonces la de los brazos también, ¿vale? Anillo, el anillo para contar las vueltas, porque, bueno, comentar que esta oveja la voy a hacer para sujetar cortinas, ¿vale? O a poderlo atar, en fin. Diferencia de que si yo le voy a echar mucha vuelta, le voy a dar muchas vueltas, pues. Luego ya cada una que le ponga los brazos más cortos si no la quieren para atar. ¿Vale? Empezamos como casi siempre con el anillo mágico, el cual sujeto y dentro hago 1, 2, 3, 4. 5 y 6, ¿vale? Ya sabéis, tiro del hilo para cerrar el anillo y voy a hacer dobles puntos en cada punto que me voy encontrando, con lo cual hago 1. Y 2. Tres. Y 4. 5. Y 6. 7. Y 8. 9 y 10, 11 y 12. Segunda vuelta terminada, ¿vale? Pongo marcador, mi clip. He sacado dos porque siempre los ando perdiendo. Y la tercera vuelta. Pues sigo aumentando este círculo y hago 1 y en el siguiente doble. Uno y en el siguiente doble. Uno. Doble. Ya sabéis que yo el punto doble, o sea, cuando yo digo doble, quiere decir dos puntos de los que estemos haciendo en el mismo sitio. Lo que normalmente vienen los patrones como aumento, pues yo le digo doble. ¿Vale? Y termino con 1 y doble, ¿vale? Un punto y dos puntos en el siguiente, 6 veces, alrededor de toda la vuelta y terminamos con 18 puntos. Vuelta número 4. Pues empiezo a hacer el doble. Do. Ble. Dos puntos en el mismo sitio y ahora hago 1 y 2. Entonces esta secuencia la estamos empezando al contrario. Primero el doble y luego hago 1 y 2. Con lo cual, al finalizar la vuelta, la vamos a finalizar
con los dos puntos bajos, un punto en cada punto, ¿vale? Si la secuencia la empezamos entera, de la misma forma, la misma cantidad que tenga la secuencia, debemos terminar, ¿vale? Dos, he hecho dos. Sí, aquí hay dos puntos, el aumento, y ahora ya me toca el aumento. ¿Vale? Dos. Le. Uno. Y dos. Do. Le. Uno. Y dos. Y ahora hago ya la última vez esta secuencia. Doble. Y, ¿veis? Uno. Y dos. He terminado la vuelta número 4 con 24 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 5. La vuelta número 5 vamos a hacer los 24 puntos, pero cogiendo solo el hilo de atrás, el hilo de atrás del punto, ¿vale? No como hicimos en las pezuñas de los pies, que lo hicimos atrás, atrás del todo, sino este como normalmente se hace, el de atrás. Como va a ir atado y no va a ir de pie, no necesita esa seguridad de ponerlo tan recto, ¿vale? Entonces por eso he decidido hacerlo así. Mis 24 puntos. Vale. Me he dado cuenta que estoy haciendo los 24 puntos aquí en... y no he parado el vídeo. No pasa nada, ya estoy terminando. Y ya he terminado mi vuelta número 5 con 24 puntos cogiendo el hilo de atrás. ¿Vale? Pues ahora la vuelta número 6 voy a hacer otros 24 puntos, pero ya cogiendo bien el punto, ¿vale? Como siempre. 24, otra vuelta de 24. Y 24. Voy a cortar el hilito. Y ya he hecho la vuelta número 6 con 24 puntos bajos. Siguiente vuelta. Cambio el marcador de sitio y hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Y a continuación. Y a continuación hago la disminución, ¿vale? El corto, como yo le digo. Dos puntos los convierto en uno. Y luego otra vez uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y otro corto. Hilo de delante del primer punto, hilo de delante del segundo punto. Ya los tengo ahí y los cierro. Y ya por última vez, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mi última disminución, mi último corto. ¿Vale? He terminado la vuelta número 7 con 21 punto bajo.
La vuelta número 8 y la vuelta número 9, pues vamos a repetir estos 21 puntos que hemos obtenido en esta vuelta. Vamos a hacer dos vueltas iguales con los 21 puntos, sin aumento y sin disminución. ¿Vale? Pues cuando haya hecho la vuelta 8 y 9, regreso y os digo cómo continuar. 20 y 21. Mi vuelta número 9. ¿Vale? Vuelta número 10. Voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Y a continuación, una disminución. ¿Vale? Pues 1, 2, 3, 4 y 5. Otro corto que cojo los dos hilitos de delante y los convierto en uno. Y 1, 2, 3, 4 y 5 y la última disminución. ¿Vale? Vuelta número 10 terminada con 18 puntos bajos. Cambio de color. Voy a hacer otra forma para cambiar el color, ¿vale? He terminado aquí la vuelta número 10 y en el siguiente punto voy a hacer un punto abajo. Un punto abajo no, un punto deslizado, perdonad. Corto el hilo, tiro de la aguja y en el mismo sitio, en el mismo punto donde hice el punto deslizado, vuelvo a introducir el hilo para que quede por dentro, ¿vale? Entonces, también es una manera de que luego no se note mucho el cambio de color. Esta es la pezuña y ahora vamos con lo que es el brazo, ¿vale? Yo he cogido este color para la piel, pues sigo con este color. Y vamos a hacer en esta vuelta número 11, vamos a hacer los 18 puntos bajos que nos han quedado en esta última vuelta. Y entonces, ¿qué hago? Aquí, donde hice el último punto, meto la aguja y la engancho. Y ahora, en el siguiente, ya hago mi primer punto. ¿Vale? 1. Y al mismo tiempo voy a ir escondiendo los dos hilos. 1. Tienen que salir 18. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9. Ya suelto los hilos y los meto así por aquí para que no me molesten. Ahora que sigo, 9. Porque ya lo hemos escondido bastante, 9. 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Vale? 18 puntos. Aquí pongo mi marcador y la siguiente vuelta, como cuando hice esta, cuando empecé esta, simplemente sujeté el hilo y no hice una cadena de altura, pues mi primer punto va a ser este. ¿Vale? Ese. Mi primer punto para la siguiente vuelta. ¿Vale? Terminamos de hacer la vuelta número 11 con 18 puntos bajos. Pues voy a ir haciendo vueltas desde la 11 a la 55, ¿vale? Simplemente con los 18 puntos bajos, ¿vale? 18, 18, 18, 18, hasta que llegue a la vuelta, hasta que ya haya hecho la vuelta 55. Cuando haya hecho la vuelta 55, regreso y os cuento, ¿vale? Pues venga. Vale, ya he hecho las 55. He llegado a la vuelta 55, ¿vale? Desde la 12 he llegado a la vuelta 55. Os cuento. Bueno, ahora le vamos a hacer otras vueltas, pero por ejemplo, que no queréis la ovejita para atar unas cortinas, pues la hacéis menos vueltas, pues por ejemplo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. A lo mejor 15, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 15. 15. Hay que tener en cuenta que esta es la vuelta número 11. ¿Vale? Entonces sería 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Hasta la vuelta 25, ¿vale? El bracito, porque ahora vamos a hacer unos punto piña, ¿vale? Como las patitas. Más o menos, y tampoco decir que se me ha olvidado rellenar y sí quiero rellenar lo que es lo de abajo del brazo, sí lo veo conveniente rellenar, se me ha pasado, me he puesto como una loca a hacer vueltas y es lo que pasa, ¿vale? Luego rellenaré y voy a rematar igual que rematé en el otro cambio. Cortar hilo, vale, y me toca el hilo blanco porque vamos a hacerle los punto piña para que no salga directamente el color piel del cuerpo, no sé, me gusta. Vale, entonces aquí engancho color y aquí
mi primer punto bajo. Es que he cogido el hilo de perdonar. Mi primer punto bajo, ¿vale? No me gusta. A ver. Ahí he enganchado el color. Es que veía muy... Lo he hecho muy arriba el punto. ¿Vale? Y ahí mi primer punto bajo. Y voy a hacer el primer punto piña. Que era 1... 2 3 y 4 puntos a medio cerrar y ahora los cierro al completo, ¿vale? Ya tengo mi primer punto piña. Pues como ya sabéis, los puntos piña, vamos a hacer, le estoy intentando dar forma, toda la vuelta un punto bajo y una piña, ¿vale? Toda la vuelta, punto bajo, punto piña, 1, 2, 3 y 4 y cierro, ¿vale? Acomodo así, lo junto y en el siguiente mi punto bajo, ¿vale? Pues venga, piña, punto bajo. Mi punto bajo y mi punto piña, la vuelta 56 terminada. Vuelta 57, voy a hacer un punto bajo en cada punto bajo que me voy encontrando. Recordar que las piñas se hacía una vuelta de piña y otra vuelta de punto bajo. Vale, me han salido 9 piñas y ahora me tienen que salir 18 puntos bajos. Es que en los puntos piña no me gusta coger el hilo del punto piña, solo esto, vale, 1, ese 2, 3, 4, 17 y 18, ¿vale? He terminado la vuelta 57. Pues ahora vamos a hacer la vuelta 58 igual que la 56 y la vuelta 59 igual que la 57, ¿vale? Vamos a hacer dos vueltas, una de punto piña y otra de punto bajo, igual que lo que hemos hecho, ¿de acuerdo? Como ya somos expertas en punto piña y punto bajo, os dejo y así me da tiempo a grabar otra parte de la ovejita, ¿vale? Ya he llegado a la vuelta 59, ¿vale? He hecho una vuelta de piñas con 9 piñas y 9 puntos bajos y luego he hecho mis 18 puntos bajos, ¿vale? Punto deslizado y voy a dejar hilo largo, ya me he pasado, pero bueno, porque luego con este hilo la voy a unir al cuerpo de la ovejita, ¿vale? Pues brazo terminado. Vale. Ya que tenemos aquí el color blanco, o yo por lo menos, voy a hacer
la oreja, ¿vale? ¿Por qué digo la oreja? Bueno, son las orejas, pero lo que yo voy a hacer, la parte que yo voy a hacer, la pieza que yo voy a hacer, hay que hacer cuatro piezas iguales, ¿vale? Digamos lo de fuera y lo de dentro de la pieza. Entonces, anillo mágico, el cual sujeto y en el cual hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos, el cual tiro del hilo, cierro el circulito y voy a hacer 2 puntos bajos en cada punto. 1 y 2, 3, 4, 5 y 6, 7 y 8, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos. Pongo marcador y sigo aumentando la circunferencia y hago un punto bajo y a continuación el doble. Un punto bajo y uno doble. Como esto ya no lo sabemos, pues alrededor de toda la vuelta un punto bajo y uno doble y terminamos con 18 puntos bajos. Vale, 18 puntos bajos terminados. Siguiente vuelta. Voy a empezar haciendo primero el doble. Do, ble, dos puntos en el mismo punto y luego 1 y 2 puntos, uno en cada punto. Entonces, el doble, aumento, como queráis llamarlo, y luego 2 puntos bajos, ¿vale? Un aumento y 2 puntos bajos, 1 y 2, alrededor de toda la vuelta. Terminamos con 24 puntos bajos. Vale. Siguiente vuelta. Pues vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y aquí en el siguiente, 2 juntos. Lo que yo digo, doble. Vale. Pues 3 puntos bajos y uno doble alrededor de toda la vuelta. Y vamos a terminar con 30 puntos bajos, ¿vale? Tercera vuelta terminada con 30 puntos. Cuarta y última vuelta. Un punto bajo, otro punto bajo, dos puntos bajos, uno en cada punto. Aquí doble, do, ble. A continuación hacemos un punto bajo, cargamos aguja. Y en el siguiente punto hacemos un medio punto alto
cargamos aguja y en el siguiente hacemos un punto alto, cargamos dos veces aguja y hacemos un punto alto doble. ¿Vale? En el siguiente nuevamente cargo dos veces la aguja para hacer un punto alto doble y otro en el mismo sitio. Hago un segundo punto alto doble. ¿Vale? Otra vez un punto alto doble. Un punto alto en el siguiente punto. Un medio punto. Y un punto bajo. ¿Vale? Ahora hago el doble de punto bajo. Dos puntos juntos en el mismo sitio. Hago uno, dos, tres y cuatro puntos bajos. Y aquí el doble. Do, ble. Otra vez. Uno, dos, tres y cuatro. Y aquí, do, ble. Lo hacemos una vez más. Uno, dos, tres, cuatro y el último doble. Do, ble y termino la vuelta con uno y dos puntos. ¿Vale? Quito el marcador y a continuación hago un punto deslizado. ¿Vale? Tiro. Y también voy a dejar bastante hilo porque con este hilo lo voy a unir, ¿vale? Entonces, esta es la oreja, ¿vale? Parte de la oreja. ¿Cuál es la idea? Pues aquí tengo otra igual, o sea, hay que hacer dos blancas y dos del color de dentro que queráis, ¿vale? Luego las voy a poner así, ¿vale? Voy a esconder todo esto por aquí, en fin, eso ya lo sabéis, y las vamos a unir, ¿vale? Para que quede así la oreja, ¿vale? Esta es la idea. Esta es la idea, ¿vale? Que se vea por detrás, que se vea blanquita y por dentro con otro color, ¿vale? Entonces, dos blancas o del color que lo estáis haciendo y dos de otro color, ¿vale? Ya tenemos cuerpo, cabeza, parte de atrás de la cabeza, patas, piernas. Ya va quedando poquito, ¿vale? Os dejo esto para que lo vayáis haciendo y ya en un vídeo o dos ya lo terminamos, ¿vale? Darle like si os ha gustado,
suscribiros a mi canal, buscarme en Facebook con la misma muñequita, también estoy en Instagram, me podéis comentar todo lo que queráis por el medio que mejor os venga. ¿Vale? Pues hasta la próxima.